Estamos de regreso con más informaciones en su programa Conectados. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a esta hora, con esos temas picantes que hemos tenido. Pero de verdad es que ha sido mucha la tendencia en esta semana y de verdad que uno no encuentra ni siquiera... A que echarle mano, como dicen los viejos. Exacto, porque uno no quiere ser agua del mismo pajar. Siempre queremos llevarle a ustedes un contenido que sea de manera... ético, pero sobre todo que llene un poquito de valores, porque de verdad que esa es parte de la línea de nuestro programa. No conectarnos con los disparates que se han dicho en las semanas completas, sino más bien llevarle un poco de la parte social de lo que han sido esos temas. Y tú sabes, Max, que justamente de la parte social me ha llamado mucho la atención. Ay, Ana. En esta semana un caso de un militar. Ay, que el Ministerio de Defensa canceló por simple y llanamente exigir sus derechos. Ay, Ana. Por simple y llanamente no ser uno más de lo que le echan un sinnúmero de cárcel sin necesidad, porque a un Juano de los Palotes le dio el deseo de pasar y decirle: tú tienes 3 días preso, tú tienes 5, tú tienes 15, tú tienes 21 y hasta 30 días preso. Ay, Ana. Lejos de su familia. Entonces a ese lo cancelaron. José Moya Rafael. Él era teniente del Ejército de la República Dominicana. Y él había solicitado durante más de 5 años su retiro. Pero antes de todo, yo quiero que Chamo me ponga el video ahí, antes que nosotros hagamos el comentario al respecto, para que la gente se empape de lo que pasó con José Moya Rafael, teniente del Ejército, ex teniente, porque ya está cancelado. Ex primer teniente del Ejército de la República Dominicana. Así que, Chamo, cuando tú puedas, conectame. José Miguel Moya Rafael, soy primer teniente abogado del Ejército de República Dominicana. Ahí está mi carnet. Hago este video para hacer una formal denuncia en contra de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. En esa dependencia militar existe una corrupción que el hedor nauseabundo pulula por doquier. Ahí el que solicita su retiro y no tiene 200,000 pesos para darlo o no tiene relación, simplemente nunca sale retirado. Yo solicité mi retiro hace aproximadamente 5 años. Denlo ahí. Y simplemente porque no tengo esa suma y no tengo relación, no he salido pensionado. Y sin embargo, hay militares que tienen menos tiempo que yo en la institución y solicitaron su retiro último que yo. Y le ha salido su retiro en 2 meses. ¿Pero por qué? Porque tienen el dinero para darlo. La impotencia y la injusticia que impera en esa dependencia militar me condujeron a hacer este video. Porque yo inclusive en mi condición de abogado sometí un recurso de amparo ante el Tribunal Administrativo. Aquí tengo la sentencia. ¿Pero qué pasa? El tribunal entiende que en esa dependencia se imparte justicia y me lo rechazó, alegando que ellos son los que tienen la facultad para decidir cuándo un militar puede irse retirado o no. Pero ese tribunal lo que no se imagina es que en esa dependencia militar la justicia que se imparte es la corrupción y el tráfico de influencia. Esa acción me trancó el juego y quedé desamparado en manos de esos buitres. Sé muy bien que este video me traerá consecuencias severas, pero no importa, yo acepto la consecuencia. Porque es mejor hacer maldad y maltratar al indefenso que otorgarle su derecho. No crean que yo no tengo miedo. De hecho, tengo bastante. Pero la impotencia hizo que yo sacara valor, no sé de dónde, y que pase lo que tenga que pasar. La impotencia y la injusticia son condiciones que llevan a cualquier persona a tomar decisiones sin pensar en la consecuencia. Quiero pedirle que, si no es mucho pedir, por favor, compartan este video para ver si le llega a las autoridades correspondientes, de modo que se abra una investigación a esa dependencia militar en torno a esta denuncia. Empezando buscando las listas de pensiones que han salido desde el 2020 en adelante y compararla con esta solicitud que tengo acá, para que comprueben lo que le estoy diciendo. Y si alguien de lo que ha pagado para poder salir en una lista de retiro ve este video y quiere apoyar esta denuncia, mucho se lo agradecería. No olviden que en la unión está la fuerza. Recuerda que hoy por mí y mañana por ti. Mira, eso fue un tema que, gracias a Dios, salió a la luz pública.
muchas personas. Eso es de los tantos que no salen, ¿verdad? De los poquitos que salen y se hacen virales. Mira qué pasa. La corrupción dentro del ministerio. Mira, a mí me da hasta impotencia decirlo. Pero la corrupción dentro del Ministerio de Defensa de la República Dominicana es abismal. Son muchos los militares que duran, vamos a empezar por ahí, duran entre 6 y 7 años y no se le asciende, cuando sus estatutos dicen que se debe ascender a una persona que ya tiene 4 años en el rango, se debe ascender. Otra de las corrupciones que tienen ahí es que ponen a personas, pero oye lo que hacen. Sí ascienden a personas que tienen 2 años, lo ascienden. ¿Por qué? Porque ese tiene cuña, ese tiene la coné, ese tiene ahí quien le apoya ahí dentro, mandan una tarjetita, ahí va. La tarjetica. Y me disculpan esas personas que lo hacen, pero es una realidad. La tarjetica yo que conozco, comienzan a moverse en enero. Yo conozco personas, señores, que luego de ser pensionado duraron alrededor de año y medio para que se le den sus prestaciones laborales. Como que si eso no da vergüenza. Personas adultas que tuvieron, que me consta porque conozco de personas que lo hicieron, tuvieron que ir a la Junta de Retiro 2 y 3 veces a reclamar que le den su propio dinero. Ese que sudaron 27, 30 años ahí en el servicio militar. Y que su propio dinero no se lo entrega, que es un presupuesto. No me hable de eso. Tú me cancelaste. Tú me retiraste honoríficamente. Es decir, que su dinero deben de dárselo. Ah, ¿tú sabes qué hacen también? Luego de que lo retiran, duran 2 y 3 meses para darle su primer sueldo de pensionado. Eso da vergüenza, señores. Ustedes no saben la necesidad de cada una de las personas. Pero, ¿qué da eso a entender? La desorganización que tiene esa institución. La desorganización y la falta de conocimiento que tienen las personas que dirigen esas dependencias del Ministerio de Defensa. Eso da pena y vergüenza. Y si eso está pasando, señores, ese señor que por lo menos salió y dijo y envió un video y al poco momento fue destituido de su puesto, eso da pena. Pero hay algo, los militares todos tienen miedo de dar un video así. Mira. Los militares todos tienen miedo porque dicen, ay no, eso me puede costar mi posición. Eso da pena y vergüenza. A mí me llamará mucho la atención porque no ha sido ni una, ni dos, ni tres las denuncias que a mí me han llegado de casos de lo que se vive dentro del Ministerio de Defensa. Y por ejemplo, yo en los tiempos que fui asimilada del Ministerio de Defensa pude verlo. Entonces, hoy, por ejemplo, señores, esa persona salió a darle la cara. Sin embargo, el Ministerio de Defensa a los medios de comunicación le dijo que el historial de ese militar incluía 5 sanciones disciplinarias por arresto con negligencia en el desempeño de sus funciones. ¿Y por qué sanciones disciplinarias? Vamos a hacerlo bastante fácil. Ante casos que yo conozco, sanciones disciplinarias porque un Juano de los Paletos, un primer teniente pasó por ahí y tal vez a ti no te tocaba en ese momento hacer servicio en ese momento y no pasó, no le dio la gana de verte y te puso una sanción. Esa es la sanción que están mencionando ahí por la disciplina. Mírala ahí. Pasa un jefecito por ahí. Un jefecito que ni siquiera es de esa dependencia. Mira, ahí todo el mundo, tiene que estar todo el mundo atento porque que pasó el jefe. ¿Qué es eso, señores? Un jefecito que tal vez yo soy nueva, me asimilé ahora, por ponerte un ejemplo, me enganché ahora y yo no sé quién tú eres. Independientemente, te estoy haciendo los estándares militares como se respeta, pero a ti te dio la gana porque tú amaneciste cansado de tu casa hoy, porque tú te despertaste tal vez que peleado con tu mujer. Y fuiste al pendejo que estaba en la puerta en cualquiera de la dependencia militar de la Fuerza Castrense, te dio la gana de tirarle 3 días. Eso es una sanción que está para su historial. ¿Cuántos jodidos militares no le han dañado los historiales a los subalternos? Porque le da la maldita gana. Porque dicen, pónmele 5 días a ese, pónmele 15, pónmele 30. Y lo que hacen es que lo sacan de su casa mientras usted está durmiendo bien, cómodo en su cama, el otro pendejo está ahí en el ministerio,
en un colchoncito tal vez tirado en el piso. Y mira, esas personas que están en cuarteles militares allá, que le dicen, ah, no, no está aquí, ¿dónde está fulano? Ah, se durmió, se movió de su puesto. Señores, yo entiendo que hay reglamentos que hay que cumplir dentro del ministerio. Pero, señores, llegar a un punto de ser tan inhumano y apático, eso es demasiado. Pero es tan mal. Dale 30, dale 30. Se merece 30. Y su familia, y el hambre que va a pasar esa persona, y su necesidad, lo que eso es que lo digo. Porque no le importa. Tenemos militares incapacitados intelectualmente, eso es lo que pasa. Tenemos gente que se le importa lo que le pase al otro, y mientras yo, como tú acabaste de decir, estaba durmiendo en una suite, mira esas personas que lo trasladan de su casa a Juan de los Palotes, a un cuartel, a una fortaleza. A ponerlo a pasar lucha, sin dieta, a pasar sin nada. Entonces, ¿qué dicen? Ah, él es militar, él lo tiene todo. Ay, tan los bello. Militares son unos dioses. Sí, pero no saben la yuca que se guaya en esos cuarteles ahí dentro. El hambre que se pasa, que lo levantan incluso 3 y 4 de la mañana a hacer un servicio. Y todavía son las 12 de la noche y no, ni siquiera lo han relevado. Y me consta. Pero no te vayas más lejos. ¿Qué es lo que denuncian mucho? Que lamentablemente tienen que hacerlo de manera escondida y hacérnoslo llegar, saber a nosotros, a los medios de la prensa. De que muchos lo ponen a hacer servicios repetidamente sin necesidad. Porque al que le toca, porque es un jefe más grande que le toca hacer el servicio, pone al otro subalterno. Que si al primer teniente le toca hacer el servicio, lo ponen repetido en la semana sin necesidad. Cuando se supone que tienen que dividirse la lista de los servicios. Y si a mí tú me caíste mal, entonces yo te pongo a ti a hacer 2 servicios. Te jodiste. Corrido. Otro de los puntos también que se ven dentro del ministerio, porque ahí nadie habla del ministerio, porque esa es la insignia del Estado. Ay, totalmente. Esa es la insignia del Estado, pero nadie se adentra a todo lo que está pasando ahí dentro. ¿Tú sabes qué pasa? A muchas personas también lo ponen en retiro y lo ponen en retiro. Y aunque hayan tenido, qué sé yo, 4 o 5 años en el rango, no lo retiran con el rango siguiente. No, con el que tenían tenido. Ay, ¿por qué no se lo dan? Porque ya lo tiene merecido y ya tiene su tiempo cumplido. ¿Tú sabes qué hacen también? Muchos que le faltan años o, qué sé yo, meses para cumplir el tiempo reglamentario para que se le puedan dar el 100% de sus prestaciones, lo que hacen que no se la dan. Le dan solamente 1% de lo que le corresponde. Y en el peor de los casos, aquellas otras personas que han solicitado su pensión, lo ponen a dar un sinnúmero de vueltas para que no siga dándole seguimiento a su pensión y la retiren, como han pasado con otros casos que me han denunciado. Y no solo eso. Y en su defecto, Max, excúsame, en su defecto, lo que hacen es que le ponen más servicio y más trabajo a ese que solicitó su pensión. ¿Tú sabes qué hacen también esas personas que solicitan el retiro? Le dan el retiro, pero solamente le dan el 50% de lo que le corresponde. Claro, porque el otro años. Se lo vaya enviando. Aún todo, tenga señores, mire, años. Es una mafia fuerte la que atención, hay en el Ministerio de Defensa. Atención, Luis Abinader. Ahí tienes un ministerio que necesita tu ayuda. El Ministerio de Defensa, morfa, no puede estar ahí todo el tiempo. Hay que mover a esos ministerios. Aunque lo pida Hipólito, Díaz Morfa no está para dirigir el Ministerio de Defensa. No son demasiadas las denuncias que hay de ese ministerio. Y lamentablemente son hombres y mujeres la que se tiene ahí en las fuerzas militares que estén pasando esa situación. Que revisen cada una de esas sanciones que le están tirando a esos militares ahora. El por qué, cuáles son las fallas de que ese militar está recibiendo esa sanción. ¿Por qué ese militar en ese momento está recibiendo esa cárcel? Que no sea simplemente porque uno llamó por teléfono, ponmele una sanción a fulano de tal, si ni siquiera preguntó mayor o jefe o como usted le dé la gana. ¿Qué hizo ese Juan de los Palotes? Tú no sabes si estaba en una situación en el baño, una necesidad. Y aún así lo hacen. Eso no le importa. No, porque es un robot que usted tiene ahí parado, que no se puede mover 5 segundos. ¿Y usted qué hacía movido de su dependencia en ese momento? Y después se preguntan por qué hay tantos jóvenes desertando de la milicia. Pero bien, bueno, vamos a dejarle la pregunta en el aire y con eso nos vamos a despedir. Si ese Juano de los Palotes, porque ya no podemos decir ese militar, si ese Juano de los Palotes se movió al baño y usted no lo vio, ¿y usted por qué no estaba en su puesto de servicio en ese momento cuando usted pasó y no lo vio a él? Es muy bueno tirar la sanción, pero entonces vamos a ponerle la sanción a usted que se movió y pasó por ahí. Vamos a ponerle la sanción para que usted vea lo que se siente. Y si a usted está poniendo 3 días,
Entonces, vamos a ponerle 30 a usted. Para que usted vea lo que se ¿y siente. ¿Y quién los fiscaliza a ellos? Ahí bien, gracias. Yo te fiscalizo a ti cuando tú ni siquiera eres de mi dependencia, pero es a ti quien te está fiscalizando. Entonces, ¿son una tierra de nadie? ¿Vamos a hacer esa mierda entonces? Vamos a cerrar el Ministerio de Defensa. Señores, ustedes saben que yo no soy así, pero vamos a hacer esa vaina. Señores, la policía estaba dando dolores de cabeza. Hay que ver qué está pasando, que la policía no se ha dado a mencionar, pero el Ministerio de Defensa está crítico. Está crítico. Y es la institución insignia, vuelvo y repito, del gobierno. No. Eso no, es no, una no. niña, pero ¿qué pasa detrás ahí? Así no, así ¿qué está no. pasando? Finalmente, señores, ya para...